Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya, usted puede participar con nosotros, @JRiobóBTV en Twitter, que es mi cuenta personal, también la del espacio, @PulsoPisoBTV, mi cuenta en Instagram, @JRiobóF, y también estamos en TikTok, JR Periodista. Ya somos 21.000 seguidores, tenemos en esta plataforma digital. Le voy a pedir permiso para activar ya las transmisiones en vivo de ambas plataformas, tanto de Twitter, tanto de Instagram, perdón, como de TikTok. También quiero agradecer, aprovecho el espacio, lo decía a mi productor Omar López, agradecer a Indriana Parada por este detalle de su libro, que narra además toda la artimaña jurídica que han querido hacer con el prisionero de guerra, así lo llama ella. Alex Saab, diplomático venezolano secuestrado, lo puedo poner por aquí, lo tenemos aquí, en esta cámara. Ahí lo tienen, Alex Saab, nombre que tiene el libro, análisis jurídico, el secuestro de Alex Saab. Agradezco, bueno, a Indriana Parada. Son más de, si no me equivoco, 890 días del secuestro de un diplomático. Pone en peligro los enviados especiales de Venezuela en el mundo. Marca un precedente este secuestro. Bueno, dicho esto, nuestro invitado el día de hoy tiene un papel fundamental en el ecosocialismo en nuestro país, también como un reflejo para el mundo. Es licenciado en gestión ambiental, tiene un magíster en ecología de desarrollo humano, le gustan mucho los deportes, me decía su equipo de trabajo. Por ahí usted además practica voleibol, clase de béisbol también. Vamos a hablar un poco de eso y le gusta también, si lo tiene, señor director, este tipo de tema. Adelante. La quise tocar, la quise abrazar, quise sí, ¿verdad? Amarla como a ti. Me dice que sí. A serio, no se ríe el invitado. Muy, muy raro que pase eso en el espacio. No está nervioso. No, me parece bien. Bueno, le gusta este tipo de tema. No voy a decir más de nuestro invitado el día de hoy. Vamos a verlo a través del siguiente material audiovisual. Adelante. Bueno, ahí tienen imágenes de nuestro invitado del día de hoy. Recuerde, usted puede participar con nosotros, @JRiobóBTV en Twitter, la cuenta del espacio, @PulsoPisoBTV, mi cuenta en Instagram, @JRiobóF, y también estamos en TikTok, JR Periodista, estamos transmitiendo en vivo, y además hay una etiqueta numeral A Pulso con el Ambiente. Nos ve por Venezolana de Televisión, nos escucha por la Radio del Sur y también por Radio Miraflores, la voz de la verdad, y nos acompaña el ministro Josué Lorca. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Julio? Creo que ya es segunda vez que yo lo invito a este espacio, que hemos podido concretar esta entrevista. ¿Le encanta a usted el deporte? Un poco. El béisbol, sobre todo, me decía, o el softball. Sí. Desde que tengo uso de razón, lo primero que recuerdo es un bate y una pelota, desde que tengo 5 años. Hasta ahorita, mañana tengo juego a las 9 en la Universidad Bolivariana. Es de los Leones del Magallanes, ahorita está en transcurso el juego. Si me obviamente decir, el equipo de los Leones de Caracas. Estaba ganando el Caracas, creo. Obviamente de los gloriosos Leones del Caracas. Yo soy de los Tiburones de La Guaira. Estamos ahí en la punta, pero yo, este es el año. Yo creo, la gente se juega conmigo y me dice que yo tengo 34 años, me dice que yo no he visto ganar a los Tiburones de La Guaira, es verdad. O el 85, ¿no? La última vez que ganaron. No, ya yo todavía nacido, imagínense. Va 7-5 a favor del Caracas, está usted entonces contento. Fíjense, también yo veía que usted daba clases de voleibol, ¿lo tiene? Sí, pero no es usted muy alto, como parece deporte. No, parece. Porque aunque no lo practiqué yo,
Fui entrenador de voleibol. Yo fui entrenador de béisbol y de voleibol hasta que entré en la universidad. Un poquito de años después solo estuve en el béisbol en los juvines, en la universidad, y después solo, bueno, softball, ya es lo que le queda a los retirados de que no logran consagrarse en el espacio, pues. Pero softball es el que toma papelón. Sí, después del juego, pues. Ah, me parece no, bien. No. Fíjense, vamos a entrar ya en materia. Viene Venezuela de tener una participación histórica e importante, así lo ha calificado el presidente Nicolás Maduro en la COP27. Y usted escuchó allí varios discursos de líderes del mundo. ¿Qué discursos de esos que usted escuchó de líderes del mundo no están en concordancia con la acción de preservar el ambiente? Mira, yo podría decirte, como un seguidor y un partícipe de estas negociaciones y de estos espacios durante los últimos años, que probablemente muchos líderes del mundo se paran frente a la palestra de las cumbres de cambio climático, que son las cumbres más famosas en la actualidad, son las que generan más centimetraje a nivel de las redes sociales y de los medios de comunicación. Muchos se paran a rasgarse las vestiduras y muchos se paran a decir que ¿quiénes sus países son esos de muchos que se paran a rasgarse las vestiduras que usted menciona? Mira, ahorita, por ejemplo, yo pongo un ejemplo claro y se lo decía a varios compañeros en Egipto. Estuvimos con los compañeros de Colombia en un foro con el presidente Gustavo Petro y justamente enfrente teníamos el stand del presidente saliente Jair Bolsonaro, donde era un stand gigantesco que probablemente no sé cuántos miles de dólares haya costado, y se jactaba, muy verde por cierto, se jactaba de decir todas las cosas que estaba haciendo para salvar el planeta, cuando ese gobierno saliente, gracias a Dios, hasta hace pocos meses tenía la tasa más alta de deforestación en los últimos 4 años. ¿Cuál es la principal acción que hay que hacer en la Amazonía? Mira, la principal acción que hay que hacer es reforestar, ya sea por medios de regeneración natural, que el presidente lo habló, con las comunidades locales. Decían además el presidente de un fondo económico. ¿De cuánto debe ser ese fondo económico? Porque a veces hablamos de la acción. Mira, hay una gran promesa incumplida de París 2015, del Acuerdo de París, donde los grandes países desarrollados, culpables de lo que está pasando en el mundo, se comprometían en un fondo de 100 mil millones de dólares anuales para el financiamiento. ¿Cuánto ha sido ese fondo ahora? De mitigación y de adaptación. Si usted dice que es incumplido. Nunca se ha cumplido en todos los años. No, ni nunca, siquiera la mitad. Nunca se ha dado la cantidad de unos años más, unos años menos, pero nunca se ha dado la cantidad de dinero prometida. Ahora, los especialistas y los científicos nos dicen que ya en el punto que estamos hoy día, año 2022, no son suficientes 100 mil millones de dólares. Se habla de 300 mil millones de dólares necesarios durante los próximos 7 años para lograr equiparar o equilibrar esa balanza de pérdidas y daños. Este año el punto álgido. Pero si no han podido con 100 mil, ¿usted cree que puedan con? Por eso te digo que en la gran palestra de la COP está la orden del día, la hipocresía de las grandes naciones poderosas del mundo, diciendo. ¿Quiénes son los hipócritas más allá de Brasil, Jair Bolsonaro? Bueno, nosotros hablamos de los países desarrollados, de los países que durante los últimos 200 años han sido los culpables de todo lo que hoy tenemos como calentamiento global, como crisis climática generalizada. Podemos hablar de los Estados Unidos de Norteamérica, podemos hablar de grandes países de Europa que ahorita, el año pasado, nosotros estábamos, ahorita justamente hace un año se cumple, durante toda esta semana estábamos en Glasgow, en Escocia, hablando sobre descarbonización. Todos los países diciendo que hasta el 2050 teníamos chance para eliminar totalmente el carbón del mundo, para poder salvar el mundo. Y en marzo del año 2022, las grandes potencias europeas anunciaban que iban a abrir sus plantas de carbón porque la guerra con Ucrania, el tema del gas no les iba a permitir aguantar el invierno. Entonces, por eso hablamos. El año pasado hablabas de descarbonización y este año vienes a hablar de que tienes que mantener, que vas a abrir tus plantas de carbón nuevamente porque necesitas la energía carbón. ¿Le gusta a usted la hipocresía? Para nada, para nada. Lo mejor es ser claro y ser conciso. Si tuviese que hablar con uno de los que usted menciona como hipócritas, ¿lo haría? Por el tema del ambiente.
habría que sentarse con ellos. El presidente lo ha dicho que hay que sentarse hasta con el mismo diablo para lograr los objetivos comunes. Y el objetivo común de Venezuela y del presidente Nicolás Maduro es cumplir con el quinto objetivo del Plan de la Patria, que es el mandato de nuestro comandante Chávez. Además, es salvar las futuras generaciones, salvar a nuestros hijos, salvar a nuestros nietos. ¿Cuál es el principal logro, por así llamarlo, del Estado en la preservación del planeta? Mira, hay varios logros. ¿Cuál es el más importante? Pero uno de los principales logros que nosotros tenemos y que nosotros podemos decir que Venezuela ha sido vanguardia es en la preservación de sus espacios naturales, de sus parques nacionales, de sus monumentos naturales. Tenemos, a nivel de parques nacionales y de monumentos naturales, tenemos el 28% de la población, del territorio protegido. Estamos hablando de más de 30 millones de hectáreas. Y si vamos un poco más allá, si vamos a áreas naturales protegidas, a BRAES, lo que nosotros denominamos áreas bajo régimen de administración especial, estamos hablando del 43% del territorio. Otra de las cosas de las que nos orgullecemos y le decimos al mundo es que nuestra matriz energética es 80% limpia. Nosotros el año pasado entregamos en cumplimiento del Acuerdo de París, lo que se denominan las NDC, las contribuciones nacionalmente determinadas, que es la hoja de ruta que cada país se compromete a entregar ante la Comisión Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, donde indica cómo va a ser para evitar que el calentamiento global aumente 1.5 y cómo va a ser para emitir sus emisiones, para disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Allí nosotros establecimos y probamos en conjunto con el Ministerio de Energía Eléctrica que el 79.8 de nuestra energía proviene de matriz energética limpia. O sea, que quiere decir que el acero que produce Sidor es un acero que proviene de matriz energética limpia, porque la energía que se usa viene de hidroeléctrica. La energía que estamos aquí viendo ahorita, esta luz, esta energía con la que están transmitiendo nuestras iPads, nuestras cámaras, viene de una matriz energética limpia. Pocos países del mundo pueden decir eso. 79.8 es matriz energética limpia. Usted me habla de la preservación de los parques nacionales. Yo voy a poner un ejemplo muy cerca de aquí, por cierto. Se llama La Aguada, una urbanización El Marqués. Uno lo ve de la Cota 1000 y eso está la maleza como de este tamaño. Entonces, cuando usted pone eso de ejemplo y me dice que es el principal logro, yo le pregunto, ¿por qué si ese es el principal logro del Estado en la preservación de un parque como ese, por qué muy cerca de aquí ese parque está en esas condiciones? Claro, hay que diferenciar cosas. Nosotros hablamos de parques nacionales. Cuando hablamos de parques nacionales, de monumentos nacionales, no estamos hablando directamente de parques de recreación o los servicios recreativos que ofrecen estos parques. Los parques nacionales tienen una característica especial y es que preservan, o nosotros buscamos preservar como Estado, características fundamentales para garantizar la vida o para garantizar algún servicio ecosistémico especial. ¿El Parque Guaraira Repano, por así llamarlo, forma parte también de ese pulmón? Claro, pero por eso, para aclararlo. Sí, claro. Los parques nacionales, por ejemplo, el 80% de las fuentes hídricas del país reposan dentro de nuestros parques nacionales. O sea, cuando tú dices voy a crear un parque nacional, como se creó hace un año el presidente, el año pasado, el 1 de agosto, día de la Pachamama, creó el Parque Nacional Ramal de Calderas, Dr. José Gregorio Hernández, entre los estados Barinas, Trujillo y Mérida. Ese parque nacional, ¿cuál fue el objetivo de crear este parque nacional? El objetivo de preservar una especie en peligro de extinción como lo es el oso andino, y además de preservar las cuencas hidrográficas que en él yacen, o que en él nacen, que es aproximadamente el 50% de todas las aguas de estos municipios. Eso es. El Guaraira Repano es un parque nacional. El Guaraira Repano. ¿Por qué permite, por ejemplo, en el Guaraira Repano que la gente haga ciclismo? Si eso, yo he visto algunas rutas de ciclismo ahí. No, en el Parque Nacional Guaraira Repano no está permitido el ciclismo. Pero yo lo he visto, hay varias críticas sobre eso. Claro, hay muchas críticas, porque en el Parque Nacional no están permitidos los animales, y los caraqueños y las caraqueñas todos los fines de semana es una lucha para que no suban las mascotas, y les explicamos que no pueden subir mascotas porque no puedes mezclar fauna silvestre con fauna doméstica, porque la fauna silvestre, la fauna doméstica tiene una cantidad de parásitos, una cantidad de microbios que puede afectar a nuestra fauna silvestre, igualmente lo suben. Lo mismo nos pasa. Pero nosotros, no se toman acciones, ¿no? Sí se toman acciones. Nosotros, una cantidad de cosas, cada ratico andamos bajando gente y cada ratico andamos detrás de ellos. Recuérdate que
nuestros guardaparques en Venezuela tienen un sentido de formación, de educación ambiental y un sentido de preservación. No es como en otros países que un guardaparque anda armado y tiene poder de fuego. Eso es una de las cosas que hablamos en la COP. En la mayoría de los países de América Latina, los guardaparques tienen otra connotación y van y sacan gente y eso ha generado, eso son cosas de debate a nivel internacional. ¿Cuál es la función de un guardabosque, de un guardaparque? Y el tema de la seguridad, porque uno a veces revisa en redes sociales algunos parques, bueno... Bueno, el mismo Guaraíra Repano, el tema de la seguridad, imagínate, el mismo Guaraíra Repano. Nosotros, y siempre lo digo, yo lo aclaro en mis redes sociales siempre, un punto álgido del Guaraíra Repano, la zona recreativa de Sabas Nieves. En Sabas Nieves tenemos picos. Siempre hay un grupo, cada 3, cada 5 meses... tenemos un pico de inseguridad, un robo, 2 robos, los guardaparques se activan con el escuadrón montado de Cotiza, con la Guardia Nacional, con la Policía Nacional Bolivariana, y logramos dar con la banda, vuelve a bajar. Pero son grupos que se activan intermitentemente y nosotros estamos activos, pero es muy complicado a veces estar dentro de uno de los parques nacionales. Eso es uno, claro, eso es uno. Imagínate los 43 parques, los 44 parques nacionales que tenemos a nivel nacional, y cada uno tiene un problema distinto, y cada uno tiene una concepción distinta. La otra cosa que te puedo decir con respecto a los beneficios de los parques nacionales, el 60% del turismo nacional pasa por los parques nacionales. Todo un destino turístico que menciones está ligado a un parque nacional. Primer parque nacional de Venezuela con destino turístico, Parque Nacional Morrocoy. Segundo parque nacional de Venezuela con destino turístico, o no con destino turístico, Parque Nacional Mochima, Parque Nacional Canaima, Parque Nacional Sierra Nevada, Parque Nacional Los Roques. O sea, los cinco principales destinos turísticos de Venezuela a nivel de escenarios naturales son parques nacionales. Para mí, yo le preguntaba de los logros. ¿Cuál ha sido la principal falla del Estado en la preservación del ambiente? Mira, a nosotros nos ha golpeado muy duro el bloqueo. A nosotros nos ha golpeado muy duro en los últimos años la guerra económica. Pero el presidente dice que eso no puede ser una excusa. No es una excusa, pero sin embargo... Pero es la primera respuesta que me da. Claro, es la primera respuesta que te doy porque eso ha significado una merma directa en la capacidad de atención en nuestras áreas naturales protegidas. Por ejemplo, yo recuerdo un artículo de prensa muy fuerte criticando al Instituto Nacional de Parques porque eran los guardaparques peor pagados del continente, y efectivamente eran los guardaparques peor pagados del continente, producto de todo lo que ya sabemos y probablemente no tenemos... ¿Sigue pasando así? No, claro, no. Ya evidentemente estamos en un renacer, en una recuperación económica. Yo le iba a decir, bueno, pero el presidente habla de una recuperación. Claro, estamos en una recuperación económica y venimos con mucha fuerza, incluso nuestro pie de fuerza. Imagínate, nosotros en el 2018 el presidente nos dijo, quiero 10.000 guardaparques para proteger las áreas naturales. Nosotros llegamos hasta 13.000 entre guardaparques y bomberos forestales. Después, con todo el tema, tuvimos una merma y bajamos hasta 7.000. Y ahorita nuevamente estamos en 9.500. Ha venido una recuperación y tú ves en todo una característica muy bonita que me ha tocado vivir en los estados. Cuando voy a las formaciones o cuando voy pasando con las revistas, mucha juventud. Y eso habla muy bien de lo que se avizora para el Sistema Nacional de Parques y para todo lo que es el Ministerio de Ecosocialismo. Fíjense que yo le preguntaba lo de la principal dificultad y usted me hablaba de bloqueo, pero unos segundos después me decía que bueno, ya la situación ha cambiado. Entonces, ¿cuál es el principal factor? Me queda todavía la duda. Mira, ahorita el factor es el equipamiento. Nosotros estamos, por ejemplo, el presidente también hacía la crítica totalmente valedera y nosotros le hemos asumido el tema del equipamiento para el combate de incendios forestales. Por ejemplo, ahorita estamos llenos de agua, pero nosotros estamos preparándonos para principios de enero, finales de enero, principios de febrero, de acuerdo a los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología, que va a ser la niña extendida, un poco extendida, para comenzar el combate de incendios forestales. Cuando tú hablas de combate de incendios forestales, hablas de equipamiento, hablas de bombas de espaldas, hablas de hacer cortafuegos, hablas de una cantidad de cosas que probablemente nosotros en los últimos años hemos venido fortaleciendo, pero sigue siendo una debilidad dentro de nuestro Sistema Nacional de Parques. Nosotros podríamos, digo nosotros, bueno, como parte de venezolanos y venezolanas, podemos resistir una crisis climática cuando hay, lo que usted mencionaba, un bloqueo, medidas coercitivas, un PIB fluctuante y además una inflación que han venido, bueno, golpeando. ¿Se puede o no se puede resistir? Mira, nosotros la estamos resistiendo. Porque uno lo ve en las tejerías, por ejemplo, pero ese escenario se podría repetir en 10 estados del país y podríamos resistir eso.
No, es que lo estamos resistiendo. Y te lo digo por qué. Porque el tema del cambio climático, que ahora ya, según los expertos, ya estamos en un punto de no retorno y que ya hablamos de crisis y no de cambio, es un tema que se hace y que se va a hacer mucho más repetitivo y mucho más reiterativo en todos los años venideros. Por eso es que se habla de adaptación, de la necesidad de la adaptación. Y por eso es que el presidente llama a la necesidad de repensarnos como país. El desarrollo histórico, el devenir histórico de los últimos 200 años, de cómo se obligó a la patria a sentarse sobre a nuestras comunidades pobres, a nuestras comunidades negras, a nuestras comunidades campesinas, a nuestras comunidades de esclavos, a sentarse sobre los espacios menos adecuados, y que eso también a la falta, con la falta de una planificación urbanística y la falta de un desarrollo, de una planificación territorial, nos trajo hasta este punto. Y nos ha obligado ahora, se ha hablado, a repensarnos cómo vamos a desarrollarnos. Por eso el Ministerio de la Vivienda, la Misión Vivienda, juega un papel fundamental en la materia de adaptación, de cómo vamos. Yo no puedo. ¿Usted es autocrítico? Totalmente. Yo voy a hacer una repregunta. El productor siempre dice, muy bueno hacer repreguntas de varios temas. Si usted ve en el horizonte todo de los parques nacionales, ¿cuál parque nacional piensa usted que está desasistido? Mira, hay parques, yo te puedo decir, hay parques... ¿Está abandonado, por ejemplo? No, abandonados no hay ningún parque. Yo siempre hago esa mención porque es importante decirlo. Nosotros tenemos parques en el estado Amazonas. Amazonas es el estado que tiene más parques. Tiene, por ejemplo, el parque Tarima Tapirapecó, que es un parque de selva nublada o de selva gigantesco. Pero es un parque donde no hay accesibilidad. ¿Pero hay alguno desasistido? Tenemos que establecer variables para establecer lo desasistido, porque tú me dices, yo tengo el ministro de conocerlo. Yo se lo digo porque, mire, yo voy a aprovechar, y por qué la repregunta, aquí me dice Ernesto González, voy a aprovechar, no lo hago siempre en el primer segmento, dice, ¿por qué el Guarare Repano en la parte norte, específicamente en el sector de San Julián Caraballeda, La Guaira, está tan desasistido permitiendo que se tomen terrenos para vivienda y actividades sin control? Y estamos hablando del Guarare Repano, entonces sí debe haber alguno. Claro, estamos hablando de que tú agarras, nosotros todos los días, bueno, todos los días no, podríamos hablar de todas las semanas, todos los meses, nuestras actividades de vigilancia y control. Si tú agarras y montas un rancho, yo recibo la denuncia, o si en el recorrido de vigilancia y control veo que hay una actividad ilícita que se hace siempre, vamos con el guardaparque, con Guardería Ambiental, que es el cuerpo de la Guardia Nacional que activa, y vamos y tumbamos. Está bien, pero usted está diciendo que no lo han hecho, esa verificación. Yo le hago la autocrítica. Esto es un programa para la autocrítica. Sí, ¿no? Y está bien. Si la pauta se lleva esta denuncia y le da solución. Exactamente. Cuando las denuncias se hacen, inmediatamente se le da solución. No sé si el término bueno sería rancho y no viviendas informales. No sé si habría otro término mejor. Bueno, como tú lo prefieras llamar. No, pero como usted, porque usted es que lo está diciendo, ministro. Bueno, aparte del... Bueno, como tú lo dices, si es una vivienda informal, que nos hagan la denuncia y nosotros vamos y tumbamos la vivienda informal, porque dentro de los parques nacionales no se puede construir ese tipo de viviendas informales. Ya saben qué está pasando. Fíjense, usted sabe que parece que a la oposición y a las transnacionales de la comunicación, yo soy una persona que revisa mucho las redes sociales, les molestó la visita del presidente Nicolás Maduro a Egipto, a la COP27. Y empezaron con una campaña que ya viene alrededor de 2 o 3 meses, se mantuvo en años, pero ahora están recrudeciendo otra vez, con el tema del arco minero del Orinoco. Hay gente que dice que ahí se está cometiendo un ecocidio, que hay una contaminación de los suelos. ¿Cuál es su respuesta, ministro, a esa afirmación que hacen algunos bueno, pseudolíderes o personajes de la derecha? Mira, yo doy la respuesta dentro de los parámetros que me corresponde, que es el parámetro ambiental. El arco minero del Orinoco es una política soberana del Estado venezolano de desarrollar de manera integral un área del Estado venezolano que hay que aclarar que no es un área protegida. El arco minero del Orinoco se encuentra ubicado entre el Parque Nacional Caura y el Parque Nacional Canaima. Es el área que circunda estos dos parques, para aclararlo, porque me corresponde aclarar eso, y siempre lo hemos aclarado, y lo hemos aclarado en los distintos informes que hemos enviado, sobre todo a la UNESCO, que es la protectora del Patrimonio Mundial Canaima. Nosotros, como Ministerio de Ecosocialismo, nos encargamos de dar los permisos consecuentes para la explotación soberana aurífera o de cualquier otro material metálico o no metálico que se encuentre en el sitio, como ente rector,
siguiendo los parámetros establecidos en la ley. ¿Hay deforestación? Yo no he ido, yo se lo pregunto a usted que es el ministro. Probablemente si hay una zona donde va a haber alguna explotación. Usted me dice probable, puede que sí como puede que no. Porque claro. Hay respuestas que son sencillas, sí o no. No, pero es que yo te digo probablemente porque yo tampoco conozco todas las zonas. Y te digo probablemente unos sitios haya, pero en otros sitios no necesariamente hay cobertura boscosa. Entonces, yo no te puedo decir que hay deforestación donde no hay cobertura boscosa. Pero te digo el probablemente. El probablemente... Pero debería conocerlo. ¿Ah? Bueno, pero usted es el ministro, que yo, claro, que yo le diga que yo no, que yo soy que... el gobernador del estado de La Guaira y no conozco a toda La Guaira. ¿Tú conoces todo el Guaraíra Repano? No, no lo conozco, pero yo no tengo competencia. 85.000 hectáreas. Pero yo no tengo competencia sobre... Pero es tu parque, tú eres caraqueño, deberías conocerlo. Es diferente, ¿no? es diferente a una jurisdicción ministerial, bueno, como la suya. Pero, por eso te digo, es un parque de... Yo soy periodista, yo le podría decir que yo conozco los BTV y el Canal 8, todas sus partes. Cada rincón, cada hasta rincón. La última poseta. Tal vez sí, la mujer no la conoce. Es la única porque no puede entrar. Porque no puede entrar. Usted sí debería conocerlo. Pero claro, pero hay zonas que son inaccesibles. Como te he dicho, el parque de Tarima Tapirapecó. Hay zonas que todavía no, que no son accesibles. Hay zonas... Es pero más, si hay deforestación debe ser accesible. Yo te podría decir que el arco minero... ¿Pueden deforestar algo que no sea accesible? Yo no te puedo decirle el porcentaje de áreas que están siendo estudiadas. Porque acuérdate que así como las reservas petroleras... que se presumía antes que llegara el comandante Chávez que había una cantidad de reservas petroleras en el arco, en la faja petrolífera, tuvo que venir una empresa y decir, mira, de verdad, estas son las reservas probadas, más de 360 mil millones de barriles de petróleo. Igualmente pasa en el arco. En el arco hay una cantidad de materiales y de material precioso o de minerales que son importantísimos. Que están, claro, pero se están haciendo los estudios de línea base. Y ahí está mi respuesta para ti. Se están haciendo los estudios de línea base y allí el Ministerio de Ecosocialismo es el garante de dar todas las respuestas técnicas. O sea, tú no vas a venir a hacer una explotación dentro del arco minero sin un estudio de impacto ambiental, porque eso lo establece el artículo 128 de la Constitución. ¿Es más importante el ambiente que la economía? ¿Para usted? No, obviamente no. Tú no eres el ministro, pero claro. Si me lo dice fuera de la cartera, ¿qué me diría? Tampoco, porque toda mi vida me he dedicado a esto y he estudiado para esto. Y se supone que estamos en este momento para garantizar que las condiciones ambientales prevalezcan sobre las condiciones económicas. Sin eso... sea sin que eso prive el desarrollo económico que tienen los derechos de los pueblos. Es decir, que lo que se ha hecho en el arco minero de la Orinoco en ningún momento se ha violentado la Pachamama. Es que hasta ahora no hablemos de Pachamama, hablemos del derecho soberano del desarrollo del pueblo, porque ahí estamos en el... estás cayendo en el discurso de la COP. No, yo se lo estoy preguntando. No, te digo que estás cayendo en el mismo discurso que me puede decir Biden. ¿Sabes por qué? Porque Biden dice que nosotros no tenemos derecho, que China no tiene derecho a sacar carbón, que India no tiene derecho a desarrollar su pueblo explotando carbón. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque está dañando la Pachamama. Pero ellos hace 200 años desarrollaron su economía norteamericana y desarrollaron todo el imperio a punta de la explotación del carbón y de la destrucción ambiental. Entonces, hay que ver desde qué foco se miran los discursos. Y hay que tener cuidado con eso, porque uno termina repitiendo los esquemas de la... Eso yo no podría decírtelo porque eso lo establece el Ministerio de Minería Ecológica, ¿ves? Hay minería ilegal, hay minería ilegal. Dentro del arco minero no puede haber minería ilegal porque la minería dentro del arco minero es el único sitio de Venezuela donde está permitida la minería. O sea, no hay minería ilegal dentro del arco minero, eso no existe. Bien, fíjese, voy a cambiar de tema, un poco acalorado ¿Quiere tomar café? Sí, sí. Ah, no hay problema. Yo siempre quiero tomar café. Lo puede hacer. Fíjese, antes de enviar a la pausa le quería preguntar lo siguiente. ¿Es difícil acceder a datos meteorológicos en el país, precisos? Mira, eso no lo lleva el ministerio para... Por eso te digo, siempre dentro de... Sí, bueno, claro. No lo lleva el ministerio, lo lleva la vicepresidencia de seguridad, el Ministerio de Interior y Justicia, pero hemos venido como Estado fortaleciendo todo lo que es el sistema de seguimiento y monitoreo meteorológico. Contamos con más de 500, no podría decirte el número exacto y discúlpenme, más de 500 estaciones meteorológicas automatizadas a nivel nacional que emiten datos diarios, datos constantes a todos los organismos de seguridad. Hablo de organismos de seguridad, hablo de las policías, hablo de las protecciones civiles en los municipios, en los estados, para activar lo que son los sistemas de alerta temprana. Cuando hay un sitio donde tú ves que el nivel de agua es superior a
a la media establecida para el día, para la semana, para el mes, se activa el sistema de alerta temprana en sus distintos niveles, alerta verde, alerta naranja, alerta roja, y se activa todo lo que son los sistemas de gestión de riesgo para el desalojo de las comunidades o para la activación de la prevención de estas comunidades en caso de algún evento en las zonas más vulnerables. Fíjense, ministro, vamos a realizar nuestra primera pausa. Tenemos ya 30 minutos conversando, dialogando. Wow. Pasa rápido, este tema, y tenemos ahí además algunas preguntas en las redes sociales. Yo voy a dejar una antes de ir a la pausa, y es preguntarle a usted, ¿se han evaluado las zonas de riesgo? Porque aquí estuvo el vicepresidente Ricardo Menéndez y me dijo que sí, usted lo ha evaluado desde el ámbito ambiental. Sí, efectivamente, con el vice... Pero lo va a responder al regreso de la pausa, no se me adelante, arroba @jriobo BTV en Twitter, la cuenta del espacio, @ pulso piso... BTV, también estamos en Instagram, @ jriobo F, y en TikTok, JR Periodista, y una etiqueta, la tiene permanente y numeral, A Pulso con el Ambiente. Vamos a la pausa, y al regreso vamos a leer algunas preguntas aquí, yo tengo algunas críticas, algunos comentarios, sugerencias, y usted me va a responder la interrogante que le dejé. Vamos a la pausa y regresamos con más de A Pulso, no se aparte. Bueno, continuamos con su programa Pulso. Recuerde, usted puede participar con nosotros, @ jriobo BTV en Twitter, la cuenta del espacio, @ pulso piso BTV, mi cuenta en Instagram, @ jriobo F, y también estamos en TikTok, JR Periodistas, hay una etiqueta numeral A Pulso con el Ambiente. ¿Cuáles son sus redes sociales, ministro? Las mías son sencillitas, @ Josué Lorca. ¿En todas? En todas. ¿Y TikTok también tiene? Y no? TikTok, @ Josué Lorca. Ah, usted sí tiene TikTok. Hay una disyuntiva ahí con algunos compañeros que dicen, no, que no es importante las redes sociales, ahí está la batalla. Sí. Ahí está la Muchas de las preguntas que yo le estoy haciendo las hace la gente a través de las redes sociales. Yo le dejo una pregunta al aire y es la siguiente. Usted puede participar porque luego que el ministro conteste este interrogante vamos a leer algunos comentarios y también tenemos a los periodistas ya prevenidos alguna pregunta. Fíjese, yo me inquietaba conocer si se han hecho estudios de la zona a nivel ambiental de las zonas que son... zonas de alto riesgo en el país. ¿Cuántas zonas de alto riesgo según el ámbito ambiental hay en la nación? Sí, bueno, mira, la amenaza siempre existirá, el riesgo está allí y el aumento del riesgo depende de la acción humana. Porque tú estás hablamos de riesgo entendiendo que es una afectación directa sobre la vida del ser humano. Porque probablemente si hay un aluvio torrencial y mata a 500, 1000 animales, no hablamos de un desastre. Pero si hablamos de que ese mismo aluvio afectó a 500 o 1000 personas, hablamos de una calamidad o un desastre. Entonces, de eso depende el riesgo. Y allí es donde vamos al modelo de desarrollo, que coincidimos y hablamos siempre con el vicepresidente Ricardo Menéndez, que es el que lleva la planificación del país y con el que estamos trabajando todo lo que tiene que ver con los mapas de riesgo sobre el reordenamiento urbano y el reordenamiento del país de acuerdo a las nuevas condiciones de existentes climáticas en el Venezuela y en el mundo. Venezuela, por ser un país del trópico, es uno de los países más afectados por la crisis climática, ya que es uno de los países donde se están manifestando de manera más fuerte las grandes precipitaciones y las grandes sequías. Yo me imagino, no sé qué edad tienes tú, Julio, pero desde que yo soy pequeño... 34 tengo yo. Bueno, yo tengo 36, de dos años, exacto. Ya escuchaba el fenómeno del niño. La niña empecé a escucharlo un poco después de los años 2000. Pero yo de niño, yo me acuerdo, uno de los primeros recuerdos que tengo sobre estos temas fue la tormenta Brett en el año 93. Y después de ahí se empezó a hablar del fenómeno del niño. Y hay otros nombres ahora. Sí, exacto. Pero si ustedes hacen una planificación, disculpe que lo interrumpa, ahorita ustedes hacen una planificación, ¿eso podría variar mañana? Digo, en zonas de alto riesgo. Usted dice, bueno, hemos catalogado algunas... Sí, bueno, mira, vamos a hablar de Tejería. Vamos a hablar de Vargas. Vargas 99 y lo que pasó Vargas 99. Yo se lo digo, lo de Tejería, por lo menos, uno habla del frigorífico de Tejería, me imagino que eso es casi que popular. Ese frigorífico estaba construido en una zona de sobre riesgo. El banico, y hace 10 años está en una zona de riesgo, ayer está en una zona de riesgo y mañana si construyen también lo está. Y hace 20 años estaba en una zona de riesgo. Sí cambia.
Se modifica, lo digo porque usted dice... No, bueno, la zona de riesgo es la zona de riesgo. Cuando tú construyes dentro de un abanico de explayamiento o dentro de un cono de eyección de una quebrada, obviamente tú siempre vas a estar en riesgo. ¿Qué es lo que nosotros, hacia lo que tenemos que avanzar? Que probablemente a partir de este momento, en las tejerías, que es lo que estamos trabajando con su alcalde, que es lo que estamos trabajando con su gobernador, estamos reordenando la zona para que no haya asentamientos, que lo dice la ley de bosques y la ley de ordenamiento territorial, la ley de bosques dice, mira, desde el lecho del río hasta 80 metros, usted no puede hacer construcciones. Obviamente, en el lecho del río estaba el frigorífico, habían bastantes. El estacionamiento, y un estacionamiento conocido. Sí, pero hay cosas que hay que mirar con lupa, que uno no puede aventurarse a decir sin los estudios previos y que si eso estaba o no estaba, porque probablemente algunas cosas que están que ahorita uno ve que mira, que perdón la palabra, iba a decir una grosería, que broma, que eso estaba ahí mal puesto. A lo mejor lo que hizo que eso fuese afectado fue algo más arriba que ocasionó, como se habló en un momento, algún tapón y que hizo que bajara una mayor cantidad de agua. Por lo menos en tejería nosotros hablábamos que estábamos hablando de un fluido no newtoniano, que fue una gran masa de lodo que bajó y arrastró con todo. Obviamente eso fuera como si estuvieras vaciando un concreto, un cemento, y estuvieras lanzando cemento sobre un sitio y estuvieras lanzando una ola de cemento. ¿Cuál es el factor determinante entre el cambio de clima de lo que sucedió, por ejemplo, si lo evaluamos, si usted me iba a colocar un ejemplo de la vaguada de Vargas a lo que ha sucedido en las tejerías? Y disculpe que lo interrumpí, pero usted me lo iba a hacer. Y bueno, sí, yo te iba a hablar de Vargas, pero más que el fenómeno, que podemos decir que en tejería el cálculo que tenemos es que llovió entre 180 y 200 milímetros entre las 5 y las 11 de la noche del sábado 6 de octubre, y en Vargas llovió entre el 15 y el 16 de diciembre 400 milímetros. Es más o menos el doble lo que ocurrió, el doble, un poquito más del doble del fenómeno. Pero cosas parecidas como que los primeros días de diciembre en Vargas llovió, hubo una saturación importante del suelo, con unas lluvias sobre la media. Lo mismo que ocurrió en Tejería con entre el 27 y el 30 de septiembre, donde hubo unas lluvias importantes y una saturación importante del suelo. O sea, los fenómenos son parecidos en la forma y en el comportamiento, sin embargo, se distinguen porque es una conformación geológica diferente. Y evidentemente en Vargas tú veías unas rocas gigantescas que bajaban de la montaña y veías a veces una roca del tamaño. Pero no lo veía en el Castaño, las rocas, por ejemplo. Porque es una conformación geológica distinta. Pero en Tejerías, cuando tú subes en la parte alta de la quebrada de Los Patos, tú veías una conformación de esquistos proveniente de la formación de las Mercedes, donde cuando de caliza, cuando cae, que se meteoriza, inmediatamente se convierte prácticamente en polvo con la acción del agua, se convierte en un alud de lodo, en una nube de lodo. Pero yo quería hablar, era de la planificación. Nosotros podemos hablar de que hay países, o podemos hablar de que hay fenómenos de los que los pueblos no se recuperan o se demoran muchísimo en recuperarse. Pero con Vargas, nosotros ya en el 2002, 2003, 2004, estábamos haciendo, o inaugurando, mejor dicho, inaugurando las primeras olas hidráulicas. Pero yo le decía por lo menos al gobernador de La Guaira que están permitiendo que construyan también en zonas de riesgo. Eso son las cosas que no se pueden permitir y son las cosas que hay que hacer autocrítica. Y ahí son las cosas que tenemos que ser muy duros y tenemos que decir, mira, aquí no puedes. Y a veces, y eso mismo pasa otra vez volviendo a los parques nacionales, a veces la necesidad te lleva, sin juzgar a nadie, a sentarte en un sitio. Porque probablemente nuestros pueblos muchas veces se han visto obligados a sentarse en estos sitios, que era una de las cosas que hablaba de nuestro vicepresidente Ricardo. Pero está el Estado, y el Estado hoy más que nunca, ante los fenómenos climáticos, debe ser duro y debe ser muy claro y conciso con nuestro pueblo y con nuestro ordenamiento territorial para que nuestro pueblo solo se pueda sentar en los sitios donde no va a sufrir ningún riesgo. Porque esa es nuestra función, proteger al pueblo. Estamos ya prevenidos con los periodistas. Yo le voy a hacer una última pregunta. Omar López, Carolina Chirinos. ¿Se puede ser un país ecosocialista, pero a la vez ser potencia petrolera y minera?
Mira, eso es un debate de Estado, un debate bastante, bastante álgido, que probablemente yo solo pudiera introducirlo. Pero puede darme su opinión. Exacto, como te dije, nosotros somos un país históricamente petrolero, garante de energía sustentable, segura para los países del mundo, que eso a su vez garantiza también el desarrollo de otras economías. Somos un país que tiene una gran cantidad de recursos naturales, riquezas naturales. Podemos hablar de oro, de una por el más controversial y polémico en este momento, y que tiene el derecho soberano a desarrollarlo, como todos los países. Sin embargo, tiene la obligación y el deber con el mundo de garantizar que el desarrollo de estas energías y de estas tecnologías para la explotación de estos recursos sea lo más amigable y lo más limpia posible. Nosotros hablamos, por ejemplo, con los grandes países desarrollados de responsabilidades diferenciadas. Tú no puedes decir que porque yo soy el principal, tengo la principal reserva petrolera del mundo, una de las principales reservas gasíferas del mundo, uno de los principales yacimientos de minerales del mundo, tengo la misma responsabilidad que tú, que eres el que lo ha transformado y lo ha usado indiscriminadamente. Entonces, allí hay que establecer que nosotros somos suplidores y suministradores de energía para el desarrollo de los pueblos del mundo, pero también nuestra responsabilidad es garantizar que esta energía... Ahí está en el debate lo que le decía, la economía con el ambiente. No, y es el debate de la COP, y es el debate... Es el debate de los países del mundo. Y es el debate que va a definir nuestra existencia o nuestra extinción como especie. Guterres decía, nosotros estamos en esta COP, en su discurso inaugural, entre dos aguas. ¿Hacemos un pacto de solidaridad o hacemos un pacto hacia la extinción de la especie humana? Porque el mundo va a seguir existiendo. Los que nos vamos a extinguir o los que vamos a hacer la especie humana. Fíjese, ahora sí tenemos listos a los periodistas. Tiene mucho rato allí, ya el productor... tiene por aquí Omar López, mi productor de este espacio, diciendo, vamos con los periodistas, nos acompaña, está con nosotros Hugo Anipa, periodista de Radio Nacional de Venezuela, Jesús Santander, moderador del programa Caminando Ando de ANTV, es periodista también y también diputado, y Alejandro Silva. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, que es presidente de YBKE Mundial. Yo le escribía uno de estos días a Alejandro y le decía, Alejandro, por favor, participa en A Pulso. Hoy va a participar, vamos a comenzar con Alejandro Silva. Adelante, Alejandro, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Julio. Buenas noches, ministro. Placer saludarlo. Fíjese, yo, a propósito de la entrevista que usted está dando y hablando de los parques nacionales, a mí en principio me gustaría conocer cuáles son los mecanismos que tiene el MINEC para la protección, el seguimiento, el control, cuando hay una intervención o alguna construcción dentro de un parque nacional. Y no hablo solamente de las viviendas, hablo también de cualquier otro comercio que se vaya a presentar dentro de un parque para la recreación o la diversión. Eso por un lado. Y por lo otro, planteándonos la situación en la que está el planeta actualmente, sería interesante saber si desde el Ministerio de Ecosocialismo, en conjunto con el Ministerio de Educación, se está buscando dar un cambio a lo que conocemos como la educación ambiental en las escuelas, en los liceos, puesto que además es esa la generación de relevo a la que le toca enfrentar el daño que se le ha hecho al planeta. Me gustaría ver si me pudiera contestar esas dos interrogantes, ministro. Perfecto, sí. ¿Cómo no? Bueno, tus preguntas totalmente ajustadas y con gusto las contestamos y aclaramos. Efectivamente, existe una legislación para la construcción o para el desarrollo de nuestros parques nacionales. Principalmente nuestros parques nacionales, así como toda la legislación urbana o de desarrollo urbano, estatal, municipal, tiene lo que se llaman los planes de ordenamiento y reglamento de uso, los famosos conocidos PORUS. Estos PORUS establecen dentro de ellos lo que es la zonificación. Hay una zonificación que va desde zona de protección integral, que es la zona más protegida donde no se puede hacer ningún tipo de intervención. Puedo mencionarles en el Parque Nacional Morrocoy la bahía o la zona de Mallorquina, que mucha gente le gustaba o amaba esa zona porque era, además de Punta Brava, la zona por donde podías llegar de manera terrestre, se convirtió o se zonificó como zona de protección integral por el desove de tortugas que ocurre
todos los años en ese espacio. Esa es la zona de mayor protección. Después bajamos a otro nivel de protección, que es la zona primitiva silvestre. Después vamos flexibilizando este ordenamiento en una zona de amortiguación y terminamos con una zona de recreación, porque cuando se construyen los parques nacionales también se planifica pensando en la recreación de nuestro pueblo y las zonas que pueden ser de recreación. Por ejemplo, en el Parque Nacional Guarera Repana, para hablar de aquí de Caracas, nosotros tenemos el Parque Nacional Los Chorros, que está dentro del Parque Nacional Guarera Repano. Tenemos la zona de Sabas Nieves, que es una zona que, aunque no está zonificada como una zona de recreación, la misma población lo convirtió en una zona donde hay un desarrollo deportivo. Lo mismo así para a todos los parques. Por ejemplo, y hay otra zona que es muy importante mencionar, ya que hablabas de las construcciones, que son las zonas de los pobladores autóctonos. Normalmente nuestros parques nacionales, cuando se comenzaron a crear, ya tenían poblaciones adentro, la mayoría. Entonces, estas zonas son zonas de poblados autóctonos, donde hay ciertas preferencias para construir. Podemos hablar del Parque Nacional Mochima, que tiene el pueblo de Mochima histórico de más de 300, 400 años dentro del parque. Podemos hablar de la zona de Galipán, que es una zona histórica dentro del Parque Nacional Guarera Repano. Podemos hablar de la zona del Gran Roque, que es una zona histórica dentro del Parque Nacional Los Roques, donde ya existían poblaciones. Igualmente hay zonas de recreación. Esto, en base a tu respuesta, es lo que nos indica a nosotros, como Instituto Nacional de Parques, como Ministerio de Ecosocialismo, ¿qué es el tratamiento que se le va a dar? Si obviamente tú me vienes a decir a mí que vas a construir una zona, una casa, o vas a hacer algún restaurante, o vas a hacer algún desarrollo dentro de alguna de las cuatro primeras zonas, o de las cuatro primeras zonas que te mencioné, obviamente va a estar negado, porque por ejemplo, para la zona de amortiguación, solo se permiten, para las zonas primitivas silvestres, solo se permiten instalar algunos tipos de monitoreo para hacer seguimiento de fauna, de flora, de desarrollo de nuestra biodiversidad, hacer seguimiento de nuestras cuencas hidrográficas. Puedes instalar algunas estaciones, eso es lo que se permite. Pero para las zonas de recreación o para las zonas de los poblados autóctonos, se permite desarrollar algún tipo de infraestructuras. Por ejemplo, en el Parque Nacional Los Roques, la máxima altura para construcción es 5.50. O sea, tú desde Los Roques no puedes, desde la base, desde donde está el piso, no puedes elevarte más de 5.50. Lo mismo pasa en el Parque Nacional Guaraíra Repano. Y dentro de eso existen las poligonales. O sea, cada parque de Venezuela tiene su zona delimitada por poligonal. O sea, la zona de recreación, el Parque Nacional Morrocoy tiene sus 13 cayos. Dentro de los 13 cayos hay unas zonas donde se permite construir baterías de baños, hay una zona donde se permite construir un restaurante para la población, para el servicio, hay una zona donde se permite instalar algún tipo de infraestructura para recreación, y eso tiene una capacidad de carga. Tú no puedes tener más de tantas personas en el mismo sitio al mismo tiempo, porque generas lo que ocurre, por ejemplo, en Sabas Nieves. Yo lo conversaba esta mañana con una compañera que ¿En Los Roques están haciendo viviendas y hoteles? No, en Los Roques están recuperando sus viviendas. A nosotros nos llegan permisos, pero probablemente esta sea la pregunta, nos llegan permisos y son totalmente auditables para sustituir materiales. O sea, si a ti se te cae una pared de tu casa, tú no tienes derecho a levantarla, obviamente, pero como estás dentro de un parque, tienes que pedir el permiso para levantar la pared. Y nosotros, como Instituto Nacional de Parques, tenemos que decirte, bueno, puedes levantarla y puedes levantarla bajo esta característica. O se te taparon las aguas servidas, o quieres... Lamentablemente en Los Roques, quieres construir un baño nuevo porque ahora tienes un nuevo integrante de la familia. Bueno, te permitimos construir un baño nuevo dentro de tu poligonal que fue establecida ya. Esos son los trámites y los requisitos formales para la construcción dentro de los parques nacionales. Hay un tema siempre muy, muy en boga, que es el Parque Nacional, que es la zona de Galipán. Nosotros, después del desastre de Vargas, tuvimos una modificación de uso de la zona de Galipán. La zona de Galipán era una zona agrícola, era una zona donde vendían flores, vendían lirios, vendían eucaliptos. Y posterior a eso, en los últimos 15, 20 años, se ha convertido en una zona turística donde muchas casas han migrado a posadas. Las casitas que antes eran de personas
que sembraban flores ahora alquilan sus habitaciones para prestar el servicio turístico. Todos hemos subido un fin de semana con nuestra familia a disfrutar de un buen café, de un buen chocolate, de todo esto. Entonces, ¿qué ha venido sucediendo? Que los pobladores autóctonos de Galipán nos piden permiso para la modificación de sus infraestructuras para ahora tener, para prestar la modificación del servicio. Esto dentro de los parámetros de la poligonal del parque. Está permitido siempre y cuando no exceda las normas que están escritas en el plan de ordenamiento y reglamento de uso. Ahora, la segunda pregunta, para cerrar esta primera pregunta, todo... Los trámites de estos permisos deben pasar por el Instituto Nacional de Parques y validarse por el Ministerio de Ecosocialismo. La segunda pregunta era que me concentré Alejandro, en la puede, primera. Disculpa, Alejandro. Retomarla, para Alejandro. Recordarla, por favor. Adelante. Más educativo, ¿no? Todos conocemos, yo pasé por educación ambiental en el liceo, pero viendo la realidad del planeta actual, con todo, además el tema de la crisis climática, si se ha planteado en conjunto una mesa de trabajo o algún trabajo en conjunto entre el MINEC y el Ministerio de Educación para darle una transformación a esa educación ambiental y que además sea una materia transversal en toda la primaria y el bachillerato. Eso a Julio para que te dé mi número. Y yo te voy a enviar el trabajo que venimos haciendo con el Ministerio de Educación para tu revisión, ya que eres un profesional de la materia y nos puedes ayudar a aportar, porque ahorita muy importante la, eso, la educación ambiental debe ser transversal y además debe estar en absolutamente todo. Nosotros con el Ministerio de Educación, que está en su proceso de discusión y de construcción por instrucciones del presidente del currículo educativo, hemos venido trabajando la transversalización de la educación ambiental en todos los niveles de la educación. Y ha sido un ejercicio bastante sabroso porque no es lo mismo como tú le vas a dar la educación ambiental a los niños de primaria como se lo vas a dar al de séptimo, al de octavo grado. Nosotros hablábamos como el Ministerio de Educación nos ha regañado bastante con esto, ¿no? Ciencias naturales, ¿cómo estableces el tema de la educación ambiental en ciencias naturales? Bueno, lo establecemos a través de asociación con animales, con árboles, pero ¿cómo estableces el tema ambiental a través de asociación matemática en la área de las matemáticas? Bueno, lo establecemos con las manzanas, lo establecemos con sumando, restando, dividiendo un tipo de frutas, de todas estas cosas. Entonces, ese trabajo está y se está discutiendo con la ministra Yelixe, se está trabajando con la ministra, con el Ministerio de Educación, y nuestro presidente ayer lo mencionaba. Ayer decía que un encuentro que tuvo él en Egipto con una niña de la India, que la niña le decía, bueno, hay que trabajar en la educación climática. Y nosotros estamos trabajando en la educación climática. Yo puedo mencionarte también que el día de ayer nosotros bautizamos, o el presidente nos bautizó, 9 cuentos infantiles, que también están en la Feria del Libro. Aprovecho el momento para hacerle la propaganda a la Feria del Libro. Vayan a la Feria del Libro. Y ahí están los cuentos infantiles. También hablaba, ayer tuve un encuentro bonito con la diputada Noelí Pocaterre. Ella me decía, José, vamos a escribir los cuentos de nuestros pueblos indígenas, que todos son ambientales. El cuento de cómo la abuela cueca, por ejemplo, que es un patrimonio que regresamos a Venezuela después de que la Europa nos lo robó en el 99, o se lo llevó, no vamos a ser tan duros, se lo llevó en el 99, cómo la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas, donde todos los países del mundo piden que regresemos a la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas. En sus discursos de la COP decían, vamos, ¿la Amazonía con quién la vamos a salvar? Con los pueblos indígenas, lo decía Petro, porque son los pueblos que están allí y son la cosmovisión ambiental. Yo le voy a pedir, ministro, y disculpe, yo sé que yo lo interrumpo, yo tengo un estilo diferente a muchos periodistas, tanto de medios públicos como privados, que sea más corto en la respuesta para aprovechar el tiempo. Además voy a alargar el programa, siempre pasa, pero hay muchas interrogantes de la gente que vamos a hacer en otro segmento, pero agradezco a Alejandro Silva, vamos ahora con Jesús Santander, le va a hacer la interrogante y usted trata de responder... Rapidito. No rápido, pero no tan larga, no tan extensa la explicación. Conversadito. Diputado, adelante. ¿Cómo está Julio? ¿Cómo está el ministro? Saludos y a todos los usuarios y usuarios de Venezolana de Televisión. Y tiene que ver con el tema del Guarayra Repano y el plan de ordenamiento y reglamento no permite el ciclismo de montaña. ¿Qué está haciendo el ministerio en relación a estas personas que están subiendo a hacer ciclismo de montaña en el Guarayra Repano? Y la segunda interrogante tiene que ver con el sur del Orinoco, donde hay denuncias de realización de minería ilegal, deforestación y extracción de madera, y quisiera saber qué medidas se están tomando
en relación al sur del Orinoco, con relación a estas denuncias de la minería ilegal, deforestación y extracción de la madera. Estas dos denuncias, una de los senderistas del Guarayra Repano, en relación a los que están practicando el ciclismo de montaña prohibido en el plan de ordenamiento y reglamento del uso del Parque Guarayra Repano, y el segundo punto tiene que ver con las denuncias por minería ilegal al sur del Orinoco y por la deforestación y extracción de la madera. Por favor, su respuesta, ministro. Gracias. Sí, bueno, la primera, como te dije, tema álgido siempre, siempre todos los senderistas, todos los muchachos que están en el Ávila, yo digo que el Guarayra también yo lo amo profundamente y es mi templo donde yo siempre me reencuentro conmigo, disculpen la redundancia, lo saben, hemos hecho mesas de trabajo desde el año 2018, hemos trabajado todo lo que tiene que ver con la actualización del plan de ordenamiento y reglamento de uso. Hay una propuesta que de verdad yo puedo decir y está colgada en la página del Instituto Nacional de Parques, porque cumplió con todo lo, hasta ahora viene cumpliendo con todos los reglamentos de ley, que es el para la actualización del plan de reglamento del PORU, del Guarayra, donde participaron en mesas de trabajo, en Zoom súper super participativo, de más 200, 300 personas, así como estamos haciendo este programa, participando, preguntando, diciendo si permitido o no permitido, o permítanlo en la subidita nada más y bájenlo, o permítanlo nada más allá en Guarenas Guatire, o en el Camino de los Españoles, pero no lo permitan por aquí. Esa es el plan de ordenamiento y reglamento de uso se está actualizando, y eso todo el mundo lo sabe. Pero ni un castigo judicial, por ejemplo, con aquel que viola... Y cuando un guardaparque, cuando un funcionario del Estado consigue a alguien practicando, como te lo dije al principio, como no sé si escuchaste al principio, cuando consigue a alguien con una mascota, o cuando consigue a alguien con una bebida alcohólica, o cuando consigue a alguien con una bicicleta en un sitio donde está prohibido, obviamente, ¿qué se hace? Se retira del sitio. El tema del ciclismo... Pero parece que retirarlo es nada más sí, bueno, una acción, debería exacto. ir más allá. Claro, bueno, tú le retiras el bien a la persona y de ahí... Cuando hay acciones más allá, evidentemente tú sigues los canales regulares de la ley, tú lo pasas al Ministerio Público, el Ministerio Público inicia una investigación, el Ministerio Público inicia el procedimiento penal y bueno, ya eso lleva a los límites o a desencadenarse a donde tenga que desencadenarse. Entonces, sí se toman medidas, sí se toman acciones. Aquí nosotros siempre llamamos a la conciencia del pueblo, a la conciencia de los caraqueños, las caraqueñas o en otros sitios donde se estén practicando actividades prohibidas dentro de los parques. Si alguno sigue en mis redes, que es @josuelorca, también puede ver que hace 3 días nosotros incautamos una cantidad importante de pepinos de mar que estaban siendo producto de pesca ilegal dentro del Parque Nacional Morrocoy. Se hicieron todos los procedimientos de ley. Tratamos de atrapar a las personas que estaban haciendo esta actividad ilícita, pero se dieron a la fuga. Entonces, se hace el trabajo. Y siempre le pedimos a la población que denuncie. Es muy importante. Por eso nosotros tenemos, además del 1x10 el buen gobierno, que es la principal herramienta del gobierno ahorita para nosotros, atender la denuncia del pueblo, también el Ministerio de Ecosocialismo tiene el 0800 Ambiente, donde siempre llegan denuncias de este tipo y siempre se atienden con la celeridad del caso. Dejada fuera del aire una de las preguntas allí, o fuera de contestar, que era el tema de la minería ilegal y también de... Ajá, bueno, la minería ilegal, la venta de madera. Yo también te la contesté al principio y se las contesto. Hay una zona que el Estado venezolano soberanamente decidió dónde se podía practicar minería, que es el arco minero del Orinoco. Las otras zonas alrededor, aledañas, no hay, está prohibido practicar este tipo de actividades y creo que también deberían, si hay algún tipo de actividades que no es solo propio de Venezuela, es una actividad propia que viene desde hace muchísimos años, los que recuerdan los garimpeiros, los que recuerdan los movimientos que se desplazan a través de la frontera, nuestro ejército, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro Comando Estratégico Operacional está activo en conjunto con todas las denuncias que se están haciendo y está actuando eficaz y eficientemente para controlar cualquier ilícito que se presente dentro de los territorios no permitidos para el desarrollo de este tipo de actividades. Bueno, culminamos, agradecemos al diputado Jesús Santander, moderador el programa Caminando Ando de NTV. Vamos ahora con Hugo Guanipa, periodista de Radio Nacional de Venezuela. Adelante, Hugo. Sí, muy buenas noches, Julio. Gracias por la invitación nuevamente a tu programa. Saludos a quienes están observando a esta hora venezolana de televisión y escuchándonos también a través de Radio Miraflores y la Radio del Sur. Ministro, saludos. Una pregunta. Usted hablaba hace algunos minutos de que tienen 10.000 guardaparques que custodian estos 44 parques que hay en todo el territorio nacional.
¿Cómo debe ser la formación? ¿Cuál es el perfil de un guardaparque para que custodie y se evite la extracción de animales silvestres, de fauna? Y usted lo decía ahorita, el pueblo puede denunciar al 0800, ¿no? También quería que ahondara allí en el tema ya de la cumbre que estuvo el presidente de la República en Egipto. ¿Qué efectos ha tenido para el planeta la devastación en Brasil de un área tan importante en la Amazonía? De hecho, que ocurrió con el gobierno de Jair Bolsonaro, ahora con el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué expectativas se tienen desde Venezuela, desde el Ministerio de Ecosocialismo, para el rescate y la custodia de este pulmón vegetal tan importante para el planeta? Sí, bueno, con respecto a la primera, como lo mencionamos también hace un ratico, la formación de nuestros guardaparques, la masificación de nuestros hombres y mujeres en todo el territorio nacional, nuestros hombres de caqui, que son los guardaparques, que también se complementan con los bomberos forestales, por la instrucción de nuestro presidente, tienen dos componentes básicos: vigilancia y control ambiental. Nuestros guardaparques reciben una formación sobre legislación ambiental, donde se habla lo que les mencioné en la primera respuesta, que era qué son los planes de ordenamiento, reglamento de uso, qué son lo permitido, qué no es lo permitido dentro de un parque nacional, cómo se puede actuar, y cómo nuestros guardaparques, según la ley de parques, son órganos asistentes o órganos que coayudan a todos los demás organismos de seguridad y de vigilancia ambiental. Tenemos la potestad, o ellos tienen la potestad, de levantar boletas de citación, de hacer informes de sanciones administrativas. O sea, todo esto se toca un componente de fauna, se toca un componente de flora, y al final se le da un certificado de inicio de trabajo como guardaparque, que pasa por después 3 meses de formación en campo, donde se hacen los recorridos de vigilancia y control, donde se hace el trabajo en campo, donde se hace todo lo que tiene que ver con el tratamiento de una especie rescatada, con el tratamiento de un incendio forestal, del levantamiento, si hubo un incendio forestal, dónde fue el punto de ignición, si fue antrópico o si fue natural, todo este tipo de cosas. Lo mismo pasa con nuestros guardaparques, con nuestros bomberos. Es importante decir que ellos pasan por la UNES. Una de las innovaciones que tuvimos es que son certificados por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, y después los bomberos siguen estudiando ciencias del fuego para salir como licenciados, y los guardaparques estudian gestión ambiental para salir como licenciados en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ahora siempre me emociono contestando la primera y se me olvida la segunda. ¿Cuál fue la segunda? Adelante, Hugo. La segunda, con respecto, bueno, a la cumbre que hubo en Egipto de la crisis climática que existe en el planeta. ¿Qué efectos ha tenido la devastación allí en la Amazonía, en Brasil? Hecho que ocurrió con el gobierno, o se agravó con el gobierno de Jair Bolsonaro, ahora gana Lula da Silva en Brasil. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen desde Venezuela, desde su ministerio, para trabajar con el equipo del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y los otros países que compartimos Amazonía para rescatar y defender este pulmón vegetal del mundo y de América Latina, por supuesto? Sí, bueno, mira, fue tan positiva la victoria de Lula en Brasil que hasta Leonardo DiCaprio dijo que era una luz y una esperanza para salvar la Amazonía. Nosotros veíamos hace en el 2018, principios de 2019, un incendio de más de 4 millones de hectáreas en nuestra selva amazónica específica. Y digo nuestra porque asumimos que la Amazonía es de todos los países que la integramos. De más de 4 millones de hectáreas, que al final se comprobó, empezó en Brasil y pasó a Bolivia, se comprobó que el origen del incendio era acabar con la selva para después entrar con cambio de uso de tierra, con cultivos, con ganadería. Entonces, este tipo de prácticas se masificó durante este último gobierno. Para nosotros es una esperanza porque Lula, durante sus 2 periodos de gobierno, fue un presidente de avanzada en cuanto al tema ambiental y se protegió la Amazonía. Nosotros, que tenemos parques binacionales, para nosotros es el Parque Nacional Canaima, pero para ellos es el Parque Nacional Monte Duro Raima, que compartimos el Monte Roraima, teníamos un excelente, una excelente gestión de trabajo con el Instituto Chico Méndez, que es lo que significa ya el Instituto Nacional de Parques, para nosotros en Parques, para ellos el Instituto Chico Méndez, una excelente relación de trabajo para
la protección de ese espacio. Y igualmente para nosotros, como te dije, significa la esperanza de que podamos poder hacer ese bloque que ha llamado a ser nuestro presidente en Egipto para la defensa de este pulmón de la patria. Y Brasil es un es una parte fundamental de ello. Sin Brasil no tendría poco sentido, porque es el que contiene la gran parte de la Amazonía. Bueno, agradecemos a Hugo Guanipa, Jesús Santander y Alejandro Silva. Gracias, muchachos, por haber participado en su programa A Pulso. Gracias, muchachos. Ya son las 11 y 11 minutos de la noche. Así lo dice en la hora del Estudio 4 de Venezolana de Televisión. Vamos a realizar una pausa, ministro. De regreso viene la, debo confesarlo, la parte que más me gusta de este espacio. Usted siempre está ahí como prevenido para batear. Espero que lo haga con todas las preguntas que tengo aquí, que son muchísimas. Arroba J Río Bo BTV en Twitter, la cuenta del espacio arroba Pulso Piso BTV, mi cuenta en Instagram, arroba J Río Bo EFI. También estamos en TikTok, JR Periodista. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de A Pulso. Además está la etiqueta numeral A Pulso con el ambiente. No se aparte, ya venimos. Bueno, continuamos con su programa Pulso, arroba J Río Bo BTV en Twitter, la cuenta del espacio arroba Pulso Piso BTV, mi cuenta en Instagram arroba J Río Bo EFI, y también estamos en TikTok, JR Periodista. ¿Usted qué le gusta el béisbol, ministro? Yo los primeros 40 o 50 minutos caliento el brazo, pero aquí donde vengo, duro y corbero. Que le gusta ahí el béisbol, bueno, por aquí ahora voy por la goma. Fíjese. Dice Orlando Arias, buenas noches amigo Julio, saludos desde Guarenas, con todo respeto al señor ministro, ¿cómo va a decir que no conoce Guarenas de Repano? Le sugiero que debe tener más acercamiento y conocimiento en todo lo relacionado al ambiente, es su trabajo. ¿Qué responde? Bueno, una sugerencia. Claro, pero lo que pasa es que yo creo que él escuchó mal, porque yo te estaba diciendo era a ti si tú no conocías el Guarayra, ¿te acuerdas? Claro que yo lo conozco, lo recorro desde que tenía 17 años, yo soy de Los Teques y yo me vine a estudiar a los 16, desde los 17 empecé a subir el Guarayra, participé en el Centro Excursionista Universitario de la UCB, hice cursos de baja y media montaña, no solo en el Guarayra, sino también en otros parques, y como te le dije... Yo creo que él le hace esa pregunta porque usted mencionaba que no puede conocerlo todo. Me lo dijo hace como una hora. Mira, no, pero hablábamos del arco minero, Pero el Guarayra sí se lo sabe punta parque, a punta. El parque de Guarayra es mi parque. Es el parque de los caraqueños y bueno, yo estoy viviendo de los 16 años en Caracas y... Pero usted me decía que era su parque, pero no sabía que en Caraballeda están construyendo... Caraballeda no, ahí en no, San por eso Julián. Pedí que me hicieran la denuncia. Nosotros ya mandamos... Ahorita deben estar conectados los guardaparques y esos mañana caen allá. Me parece. Igual así... Es que no se van antes. Eso siempre es así. Mira, ¿no? Que talaron en tal sitio. Va el coordinador con la guardería, vamos, hacemos la inspección, hacemos todas las acciones. No, pero sí lo conocemos, claro, el parque Guarayra... y bueno, y hay una sorpresa para el Guarayra, solo que no puedo decirla aún, pero estamos trabajando algo muy bonito para el Guarayra. Hemos venido recuperando todas las infraestructuras de vigilancia y control también del Guarayra, solo nos falta recuperar el puesto de Catuche y el puesto de Papelón. A todos le hemos metido mucha mano, el presidente ha dicho, vamos a recuperar, fortalecer todas las estructuras de vigilancia y control de los parques nacionales, y es lo que hemos hecho, venido haciendo. Daniel Acevedo dice, el Ministerio de Ambiente no tiene ni un solo vivero. ¿Qué responde? Bueno, primero tengo que decir que a lo mejor él vive en otro país, porque no es Ministerio de Ambiente, es Ministerio de Ecosocialismo. Es la propuesta de Hugo Chávez. Pero tiene viveros en el nosotros Ministerio. Nosotros tenemos 136 viveros a nivel nacional. Muy bien, su respuesta. Y CONARE, que es la Compañía Nacional de Reforestación, es la encargada de mantener y fortalecer estos viveros en conjunto con Imparque, en conjunto con Misión Árbol. Son los tres que mantenemos los viveros. Luis Vargas, una pregunta para el ministro. ¿Qué ha pasado con el rescate de las instalaciones del Parque Nacional Yacambú? Una infraestructura de campamento olvidada y realizada por Pérez Jiménez. Gracias. Mira, tengo también una buena noticia y si quieres revisas las redes del gobernador Adolfo. Nosotros justamente la semana pasada, el gobernador en conjunto, estamos trabajando en la recuperación del parque, instalamos nuevamente la planta eléctrica que había sido vandalizada y ya nuestros guardaparques están con electricidad
en todas las instalaciones, comenzamos la reconstrucción del sendero que va hasta la quebrada, el sendero de interpretación, bien bonito si lo has visitado y lo conoces, yo también lo conozco, hemos estado bastantes veces por allí, y prontamente vamos a estar reabriendo las instalaciones del Parque Nacional Yacambú, específicamente en esa zona recreativa. Las instalaciones están abiertas, solo que la zona donde se pernoctaba no está 100% acondicionada. Jorge Jaramillo, ¿por qué todavía tenemos que escuchar calamidades en Barrio Limón y Blandín y no hay a estas alturas un redimensionamiento del urbanismo, por favor? Mira, eso forma parte del ordenamiento territorial. Usted puede responder a su cámara, porque sí, muchas de las preguntas... Viendo, estoy viendo aquí, exacto. Eso forma parte del reordenamiento territorial y forman parte de las tareas del Guarayra Repano. Una de las cosas que debemos saber, los caraqueños, las caraqueñas y los venezolanos y las venezolanas, es que parte del Barrio Limón es Parque Nacional. Y no podemos decir que fue la Revolución Bolivariana la que permitió que se construyera dentro del Parque Nacional en el Barrio Limón. Entonces, eso forma parte de las cosas que estamos acomodando, que estamos reorganizando y que era lo que nos llamaba el presidente de la República a repensar la patria con esta nueva situación climática a nivel mundial. Duarte Escalona, compañero, pregúntale al ministro si sabe que el sistema de aguas servidas de Canaima colapsaron y la contaminación es brutal. Mira, sí sabemos que hubo un momento de colapso, efectivamente, y en conjunto con los prestadores de servicio del Parque Nacional Canaima, del sector occidental específicamente, porque estás hablando del sector occidental, no del sector oriental, en conjunto con los prestadores, en conjunto con la capitanía y en conjunto con la comunidad, nosotros logramos hacer todo el tratamiento de la aducción de las aguas servidas y en este momento no es un problema. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos con los sistemas de tratamiento? Que bueno, que la cultura del venezolano o de la venezolana termina lanzando todo por la poceta o termina lanzando todo en el caño y entonces terminamos taponando los sistemas de agua servida y después tenemos un problemón. Y eso fue una de las cosas que pasó en el sector occidental, pero ya lo resolvimos, ¿oíste? Dice... Y estamos trabajando en la reactivación de una de las plantas de tratamiento. Tenemos una activa, estamos trabajando en la reactivación de la otra. Ernesto González, lo siento, ministro, discúlpeme, y me menciono, ¿no? Pero el pueblo sector San Julián Caraballeda está dentro del Parque Guarayra Repano toda la vida, y vuelvo a repetirlo, no se hacen los controles pertinentes, investigue, un exhorto que le hace. Lo haremos, gracias por la... Y sé que está dentro del parque, solo que vamos a enviarlo. Ernesto José Núñez, buenas noches, Julio. En el Parque Zoológico de Caricuao cobran 5 bolívares porque si hay una instrucción presidencial de que no se cobre entrada en parques nacionales para proteger el salario del pueblo y así este pueda disfrutar de sus parques. No sé, acata esa orden presidencial. Mira, yo te digo muy responsablemente, el Parque Zoológico del Caricuao no es un parque nacional, es un parque zoológico y de recreación. Una de las cosas que nosotros hemos hecho es cobrar, tú dices 5 bolívares, pero 5 bolívares es a los adultos, a los pequeños se les cobra 2. Pero está permitido. Nosotros los estamos cobrando y eso nos sirve para cubrir un pequeño porcentaje de la dieta de los animales. Una cosa es que lo estén cobrando y otra cosa es que esté permitido. En ningún lado dice que no está permitido. El Parque Zoológico Guararida cobra, los parques zoológicos en sí cobran. ¿Y por qué cobran? Porque esto es algo importante que siempre hay que decirlo. Porque si nosotros queremos tener una colección faunística bien protegida, si son animales que vienen de haber sufrido por estar en circos, de haber sufrido producto de tráfico de fauna silvestre o son colecciones nuestras para desarrollo científico o pedagógico, nosotros tenemos que garantizar que estén bien mantenidas. Y yo creo que el venezolano, la venezolana, al caraqueño, a la caraqueña, todos los que están dentro de Venezuela, en ningún momento hay una queja por dar este pequeño aporte, que si lo sacamos en comparación con lo que se da es un pequeño aporte, para garantizarlo. Yo creo que todos los que visitan los fines de semana nuestros parques zoológicos, creo que han visto las mejoras que ha generado este tipo de acciones que se han tomado. Dice Luis Brito, buenas noches, señor Riobó. Hay muchas personas cortando árboles de parques nacionales. Aquí en el Parque San Esteban, Carabó, Imparque y la Guardia Nacional no se ven. Mira, pues vamos a decirle que te diga, por favor, en qué parte del Parque Nacional San Esteban. Acuérdate que el Parque Nacional San Esteban es el hermano, podemos decir, morocho, la continuación de la cadena montañosa del Parque Nacional Henri Pittier. Muchísimo más pequeño, obviamente, que el Parque Nacional Henri Pittier, pero, obviamente, ¿dónde? Hay algún ilícito ambiental, está la Guardia Nacional Bolivariana a través de Guardia Ambiental y los guardaparques para atacar esos ilícitos ambientales. Por favor, denuncien ante el Ministerio, el 0800 Ambiente y ante el 1x10 el Buen Gobierno.
Dice Francisco, saludos. Pregunta para el invitado. El Ministerio tiene un estudio de la realidad actual de las cuencas hidrográficas del país. La central hidroeléctrica Guri depende de la cuenca del río Caroní. ¿Hay estudios reales para su conservación? Mire, los estudios de las cuencas hidrográficas históricamente están, existen y se trabajan. Recuérdense que el Ministerio de Ambientes y Recursos Naturales, el Ministerio de Ambientes, el Ministerio de Ecosocialismo y Vivienda y Hábitat y el Ministerio de Ecosocialismo y Agua y ahora el Ministerio de Ecosocialismo trabajan en conjunto, en este caso con la central hidroeléctrica, trabajamos con Corpuelec, con el Ministerio de Energía Eléctrica y en conjunto con el Ministerio de Agua para hacer los estudios correspondientes y para hacer todo lo que es la proyección de la recuperación o del mantenimiento de la cuenca de acuerdo a corresponde. Damais José Campos, señor ministro, hay mucha deforestación por causa de siembras. En la parroquia Carayaca se ha deforestado demasiado para sembrar hortalizas. Estas siembras consumen mucha agua y al deforestar se agotan los nacientes. ¿Qué se va a hacer? Esto forma parte del trabajo conjunto, vuelvo y repito, que estamos haciendo con el Ministerio de Agricultura y Tierras, con el Ministerio de Agricultura Urbana, con el Ministerio de Aguas y con las autoridades locales. Por ejemplo, nosotros hemos realizado en los últimos 4 meses, y también lo ha realizado el ministro Marcos Torres, en conjunto con el gobernador Pereira y con la gobernadora Karina, sobrevuelos en los principales embalses para revisar la situación de ocupación de los nacientes y alguna desviación de los ríos por parte de algunas personas que estén produciendo algún tipo de alimentación. Esto ha ocurrido durante toda la historia y durante todos los años, y siempre es labor nuestra como Estado hacer estos recorridos de vigilancia, hacer estos sobrevuelos, y donde haya este tipo de acciones, actuar. Vuelvo y repito, por favor denuncien, para nosotros poder, en conjunto con el pueblo, tener una actuación pertinente. Dice Orlando Núñez lo siguiente. Dile al ministro de por qué los altos costos para hacer turismo nacional, ejemplo, ir a Canaima y Los Roques, la gran mayoría de los venezolanos no tenemos acceso a esos costos tan altos. Bueno, y yo creo que también es justo decir que no tengo respuesta porque... Por el tema del turismo. Claro, porque es un tema que directamente no me corresponde y no tengo para hacer un análisis financiero de lo que es. Carlos Tobar, ministro, habla del libro de descolonización del ambiente. Soy guardaparques y yo lo he leído y lo estoy convirtiendo en audiolibro. Bueno, gracias, Carlos. Gracias, guardaparques. Gracias, guardaparques. Sí, bueno, fue un libro que nosotros presentamos en mayo, es un libro que escribimos o que escribí sobre cómo nosotros debemos, para descolonizarnos, a propósito de la Feria del Libro que habla de descolonización, descolonizar todo lo que son nuestros principales preceptos. Nosotros, uno de los principales preceptos de los que hablamos siempre es Tierra a la Vista, el de ese famoso 12 de octubre. Bueno, Tierra a la Vista, pero es que nosotros no estábamos viendo ninguna tierra, nosotros estábamos de este lado. Nosotros lo que estábamos viendo era un barco que venía a invadirnos o que venía, no sabemos a qué venía. Entonces, ese tipo de cosas, eso forma parte de la descolonización del pensamiento. El presidente nos ha dicho que el ecosocialismo es un hecho eminentemente pedagógico, y el ecosocialismo como construcción social nuestra venezolana, como nuestra propuesta, así como Colombia dice el vivir sabroso, así como Bolivia dice el vivir bien o el buen vivir, nosotros decimos el ecosocialismo y es nuestra propuesta de vida, y tenemos que trabajar en la descolonización de todo este tipo, de toda esta artimaña o de toda esta estructura que tiene más de 500 años, y ese libro toca un poco sobre cómo debemos ir descolonizando cada una de nuestras acciones cotidianas con respecto al ambiente para poder avanzar en la construcción de una patria ecosocialista. Dice Luis Brito, señor Julio Rebollo, no me pondría en los zapatos del ministro, me dio escalofríos, wow, qué tensión, pero pa'lante, buenas entrevistas. ¿Sintió usted tensión en algún momento, ministro, no? Bueno, no, mira, tú estabas pichando y yo estaba bateando. Pero Fábulo. No, estábamos dando línea larga y tendida. Puro sable. Dice Carolina Matute, saludos del municipio San Jerónimo, de Guayabal, Estado Guárico. Respuesta, ¿es más importante el ambiente que la economía? Sí, es más importante el ambiente que la economía, ya que el ambiente lo es todo. Sin ambiente no tenemos nada. Es así, y lo hemos dicho. Es una pregunta con una respuesta de inmediato. Dice aquí, ¿es verdad que existe una mansión en el Guarayra Repano? ¿Por qué permite que hagan fiestas en los Tepuy? Eso fue muy sonado, ese caso.
Claro, mira, el tema de la mansión del Guarare Repano, ya yo mencioné el plan de ordenamiento y reglamento de uso, mencioné los pobladores autóctonos, mencioné cuál es la altura permitida, cuál es el desarrollo permitido de metros por... Bueno, no mencioné el desarrollo permitido de metros, pero también existe un desarrollo permitido de metros por vivienda. Son las personas que están dentro de la poligonal del área de construcción de poblado autóctono con el tema del Tepuy. Fue un tema muy sonado, fue un tema que recibió el tratamiento legal. Fue un tema que fue al Ministerio Público, que recibió su sanción, que recibió una sanción. Igual el tema del Tepuy. Sí, sí, estoy hablando del tema del Tepuy. Recibió una sanción por parte del Instituto Nacional de Parques. Se abrió un procedimiento administrativo sancionado. No solamente a la persona, ¿cómo permiten que entre un helicóptero al Tepuy, por ejemplo? No, bueno, a partir de allí, mira, a partir de allí ocurrió un proceso, algo muy interesante, que fue que en conjunto con la comunidad de Canaimó, porque eso ocurrió en la comunidad de Canaimó, nosotros trabajamos un documento donde se establecen las normas para posar o no posar en los tepuyes. Este tepuy, como los que han ido a Canaima y los que ven los videos de Canaima, saben que hay sobrevuelos alrededor del Salto Ángel, sobrevuelos alrededor del río Carrao, sobrevuelos alrededor de los principales saltos de la laguna de Canaimó, todas estas cosas. Y se emitió un comunicado aprobado por la Capitanía General y aprobado por el Instituto Nacional de Parques para las posadas que hacen vida allí, donde se le establecen las normativas, qué debe hacer y qué no debe hacer el helicóptero. Fíjese, ministro, ha llegado ya el momento de despedirme. Quedaron muchas preguntas e interrogantes, pues, qué hacerle a usted. Pero yo siempre le digo esto a mis invitados más adelante. Tenerlo aquí para analizar, bueno, a veces me ha pasado que yo tengo un invitado aquí y 5 meses después lo traigo y no le he dado respuesta a alguna denuncia. Entonces, bueno, a veces eso puede suceder, o algún requerimiento, sobre todo esa de Carayaca que ya le han hecho a usted. Pero sí voy a hacer 2 preguntas que yo se lo prometí a mi equipo de trabajo hacerlas. Una es, esta no la saben, pero la última sí, se lo prometí a ellos. La primera es... ¿Usted ha llamado a algunos gobernadores o alcaldes que cuando van a hacer una construcción destruyen por lo menos árboles, los talan? Sí, mira, nosotros... Para dar una solución a una problemática, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que esto también es importante decirlo. La potestad de podar, ya sea una poda de altura, una poda de equilibrio, una poda de raíces, o de talar un árbol que se encuentre con necrosis, que se encuentre muy enfermo o que represente un peligro estructural para alguna infraestructura importante o para alguna vivienda o para la vida de alguien, es potestad de las alcaldías, mientras no sea un árbol protegido. O sea, si tú vas a talar una caoba que está protegida, debes pedir permiso al Ministerio de Ecosocialismo. A usted. Exacto. Pero si tú vas a talar un ficus, que en Venezuela en muchos años proliferó la siembra de ficus, es potestad de la alcaldía. Igualmente si vas a talar un nin, pero siempre cuando hay una tala de más de 15, de 20, de 30 árboles, nosotros como ministerio intervenimos porque debe haber un equilibrio y debe respetarse esa norma de por cada árbol que talas debes reforestar con 5. Esto nos ocurre prácticamente a diario y nosotros hablamos de, primero, que hay sitios donde hay que hacer mantenimientos. Lo que pasa es que la gente a veces, cuando ve escucha una motosierra, siente que ya van a acabar con el árbol. Y es por eso muy importante lo que siempre le decimos a los alcaldes. Hemos reunido a los directores de servicios públicos de las alcaldías y hemos hablado con los alcaldes y le hemos dicho, informen, por favor, a la población qué es lo que se está haciendo y cuáles van a ser las medidas que se van a tomar. Porque a veces hay árboles que están muy viejos y están enfermos, tienen necrosis, necesitan ser removidos para colocar al otro y la gente, claro, siente que el árbol no sabe la información correcta. Entonces, por eso es muy importante. Y lo que siempre le decimos a la alcaldía y a las gobernaciones, vamos a trabajar en conjunto y vamos... Imagino que hay algunos que no han cumplido con esa... Sí, no, y cuando no hay, se le abre su procedimiento sancionatorio, como a todo venezolano y como a toda institución que incumple. Fíjese, con esta sí me voy a despedir. Le voy a agradecer, bueno, la paciencia y la tolerancia. A mí no me tolera mucha gente mi manera de hacer preguntas, pero es como todo. La belleza es algo efímero. A algunos les gusta y a otros no. A algunos les gusta el nivel de la entrevista, a otros no. A algunos se incomodan y a otros no. Pero yo sí tengo que preguntarle algo, que era un proyecto del comandante Hugo Chávez, y de eso se dicen muchas cosas. Una vez la presidenta, la que es actual ahora presidenta de la Misión Venezuela Bella, Jacqueline Farías, decía
que había un proyecto para que la gente pudiese bañarse en el río Guaire. Eso no se cumplió. Usted no ha tomado, no ha pensado tomar la bandera de ese proyecto por el cual Jacqueline Farías recibió muchas críticas. Sí, mira, eso es un proyecto de alta ingeniería. De alta ingeniería que... Pero sí se puede lograr. Yo creo fielmente, yo participé como estudiante. ¿En ese momento? En ese momento, en algunos estudios. Yo trabajé haciendo apoyo como pasante en el Instituto de Hidráulica, haciendo algunas mediciones de caudal, específicamente en algunos puntos del río. Y yo era pasante del Ministerio de Ambiente en ese entonces. Y se hablaba del megaproyecto, incluso había un piso completo que era el proyecto Río Guaire. Y se trabajó. A diferencia de otros proyectos de saneamiento, hay por lo menos hay países como Inglaterra, como Alemania, como la misma Colombia, que tienen más de 20, 30 años saneando sus principales ríos. Aquí se trabajó en la instalación, si mal no recuerdo, perdónenme, de tres plantas de tratamiento, una en San Pedro de los Altos, que fue la que se culminó, una que iba a estar en Parque Central y otra al final de la... al final del río hacia la zona de Petare. ¿Por qué? Porque la visión que había era, bueno, agarramos los sedimentos del río San Pedro, que es uno de los nacientes del río Guaire, donde nace, agarramos en Parque Central y agarramos. Y entra todo el agua y vuelve a salir. Sin embargo, hay que decir que el río Guaire tiene una ingeniería hermosísima. Tiene dos colectores marginales, se llaman así, perdón la palabra, dos colectores marginales alrededor, por eso ustedes ven que el río es así, donde... Se supone que todas las descargas de los edificios, todas las descargas de las industrias, todas las descargas deberían llegar allí. Uno de los principales, de los grandes retos que tenemos para lograr ese proyecto, para lograr ese objetivo, es la canalización de los principales afluentes, las quebradas y ríos, que fue donde más se avanzó. ¿No se comprometería usted a hacerlo? Mire, eso es una instrucción del presidente de la República y eso es un proyecto que es un proyecto de Estado que debe definir como prioridad a nuestro presidente de la República. Aunque lo fue el comandante Hugo Chávez. Sí te digo que es un proyecto que no está desde cero, es un proyecto que está avanzado. Por lo menos ahorita donde se está haciendo la Filben, ahí en la Galería de Arte Nacional, ahí está la quebrada Náuco y esa quebrada fue una de las quebradas embauladas desde su inicio para lograr la canalización de este tipo de agua. Por La Vega se hicieron canalizaciones, Catuche se hizo canalizaciones, porque acuérdate que todas las quebradas tienen que terminar todas las quebradas terminan en el río y a su vez todo lo que pasa en Venezuela por el asentamiento de nuestra población muy cerca de las quebradas es que son contaminadas de manera muy rápida. Entonces, la estrategia es un poco distinta a la de otros países, pero sí se avanzó muchísimo con nuestro comandante Hugo Chávez y el proyecto está ahí. Y siguen estando los planos, siguen estando las mediciones, siguen estando toda la ingeniería necesaria para eso. Llegará el momento. Agradecemos al ministro Josué Lorca, gracias por habernos acompañado. Yo siempre termino el programa sino así. Así porque esto es un pulso, no es béisbol, o no es béisbol, como me dice a cada rato. Yo siempre pregunto, ¿quién cree usted que ganó? Si esto fuera un partido, no lo voy a hacer, si esto fuera un partido de béisbol, ¿quién cree usted que ganó este... Yo creo que se fue para Straini. Ah, buena respuesta. Gracias, ministro. Dale. Placer haberlo tenido en mi espacio y bueno, que usted se haya tomado el tiempo de contestar las preguntas de la gente y escuchar críticas. Yo digo muchas veces a mi equipo de producción que este programa es el 1x10 del buen gobierno. Se llama casi el último segmento porque ahí usted se entera de cosas que capaz no conocía, como Carayaki, y bueno, sí. Puede hacer una atención. Nos despedimos, nos vemos el próximo viernes. Voy a quitar esto aquí. Nos vemos el próximo viernes y esperamos a muchos invitados. Usted sabe que yo he querido invitar a Naúm Fernández, al presidente de la CANTV, a Rafael Lacava, a la vicepresidenta ejecutiva de la República, al ministro Ramón Velázquez Araguayán. Me decía el gobernador José Alejandro Terán, es muy bueno que los ministros y altas autoridades pasen por aquí para hacer bueno, un control de la gestión, que no la hago yo. Yo soy un... medio para hacer preguntas. Eso sí, cuando los jefes de prensa lo permiten. A veces hay jefes de prensa que cuidan mucho a los voceros. Y dice, no te lo voy a llevar a ese programa porque le vas a dar mucho palo. Yo no creo eso, pero así pasa. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos y nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche.